te definirías? ¿Quién sos? Bueno, soy Camila Agostini, tengo 46 años, estoy casada, tengo 4 hijos. Soy una mujer con altos ideales, diríamos. Sí. que busco continuamente, no ceso de buscar. Sí. con algunos rectores o ejes principales que me guían. Sí. Como la verdad, la justicia, bueno, el amor principalmente. Ya. Uh-huh. A quienes accedan a este video, hoy estamos en un día de 2019 y Camila, muchas personas tienen esos valores y dirían, ¿es un valor para vos? Sí, es un valor la verdad, es un valor el amor. Muchas personas dirían uh-huh. eso. Y algunas personas en el mundo, con esos valores, hacen algo que es pasarlos a la acción uh-huh. y crean algo, generan algo, se sienten impulsados a algo. Vos creaste algo enorme, que es una familia con 4 hijos. Pero después esa Camila se fue sintiendo propulsada a hacer otras cosas con esos valores, ponerlos en acción. Uh-huh. ¿Qué fue pasando con vos al partir de tener esos hijos y decir, bueno, hay algo más que hacer con estos valores? Uh-huh. Sí, yo siempre pienso que los hijos, en mi caso, cada uno trae algo y va marcando un nuevo camino. Sí. Con cada uno pude ver eso, ¿no? Que me hizo transitar un nuevo camino, fortalecerme y abrir puertas nuevas. Y eso me fue sucediendo en el acompañamiento de ellos en la crianza. Y ahí me fui formando para poder acompañarlos completamente, íntegramente. Sí. Lo mejor que podía pensar, ¿no? De la mejor manera, digamos, que para mí era, ¿no? Claro. Por supuesto, eso es bien individual de cada uno. Y cuando digo esto, lo digo porque es así de lleno, ¿no? Introducirme de lleno en las temáticas que sucedían, ¿no? Sí. Ante alguna situación que te trae y te lleva a ver qué herramienta no estoy teniendo hoy que necesito para acompañar en este momento de la crianza a este hijo, por ejemplo. Así que fuiste aprendiendo herramientas de crianza. Sí, y me formé desde la antroposofía, descubrí un mundo donde cuando comencé a leer acerca de ello, de sentir vibrar fuertemente con eso y de sentir esto era lo que necesitaba escuchar, ¿no? Cuando sí. uno lee algo y dice, acá encontré lo que, sí. ¿no? Encontré esto, con esto vibro, con esto me siento identificada también, claro. ¿no? Y fui encontrando muchas respuestas en la antroposofía y mucho sentido a lo que iba leyendo. Y junto con ello, con el correr de los años, con uno de mis hijos, empiezo a ver que las herramientas que traía no eran suficientes ajá. para acompañarlo, que no, él no respondía a mis formas de, sí. de acompañarlo. Entonces digo, acá hay que buscar otra vez. Falta algo más. Y eso me abrió una nueva puerta, que es la atención temprana del desarrollo infantil también. Junto con ello también, desde la antroposofía, el saberme en qué lugar este hijo me hacía preguntar, ¿dónde estoy hoy? ¿Quién soy? ¿Qué adulto soy para acompañarlo? ¿No? Ya. Entonces, con tantas preguntas uno empieza a buscar, y hay que buscar profundamente. Vos, sí, claro. Me llevó continuamente. Y por supuesto siempre tratando de hacerlo siempre de a dos, claro, con mi marido. Porque si no, no se puede cuando uno tiene un plan familiar. Claro, es más difícil. Se abren dos caminos diferentes uh-huh. y ahí los niños sí. es difícil que reciban algo coherente sí. en eso. Y bueno, y así fue como él me hizo preguntarme esto y yo decía, bueno, claro, yo soy la reina, mi marido es el rey en esta casa, este es nuestro castillo, sí, ¿no? Desde sí, esas imágenes. Sí. Y comenzamos a trabajar desde ahí con él, con imágenes. Sí. Y fue precioso porque se abrió un mundo nuevo. La metáfora. Y poder acceder y llegar a él realmente desde ese lugar, con imágenes. Así que ahí se me sumó otra cosa más en mi vida y otro camino. Y junto con esto que te estaba contando de la atención del desarrollo, de la temprana infancia,
Ahí tuve otras herramientas nuevas, esto del respeto por el ser individual que vive en cada niño, ¿no? Y acompañarlo y preguntarme quién es, ¿no?, este niño, claro, qué me trae. Claro. Y no invadirlo, respetarlo, acompañarlo, pero con firmeza y claridad a la vez, ¿no? Sí. Que eso es difícil también, claro que sí, porque uno tiene una entrega, pero a la vez tiene que saber dónde está y quién es para ese niño, ¿no? Claro. Y bueno, y así fue como me formé también en esto de la atención temprana y pude tener más herramientas. Claro. Y pudimos hacer un camino donde cuando yo lo estaba transitando me di cuenta que esto tenía que poder tener acceso a muchos más niños. Claro. No solo, ahí. No solo mis hijos, mi entorno. Totalmente. Sino que esto es para muchos niños más, este fortalecimiento que le está teniendo, este empoderamiento, este saberse quién es, esta autoestima, la autonomía. Claro. ¿No? Claro. Me llevaron a preguntarme y a decir, esto lo hay que ponerlo en el mundo, claro, de alguna sí, manera. Y esa pregunta en ese momento quedó claramente diciendo, o sea, se me respondió diciendo, lo voy a poner, pero no es el momento ahora. En ese momento claro, no se podía. Era plena crianza de cuatro niños. Sí. Quiero decir algo para, perdón, a, sí, a quienes escuchen, de ratito se escuchan, se oyen sonidos de algún niño, y uno diría, y ahí están los hijos de Cami. No. O sea, hay un proceso entre Camila, mamá, que se pregunta quién es ese ser que es mi hijo en cada uno, ¿no? Nuestra sociedad, por lo menos ahora en 2019, y para atrás, por ahí, por ese fallido, un niño es casi una persona, pero va a ser una persona cuando sea grande. No, un niño es una persona que no sabemos quién es, por más cercanía que tengamos. Entonces los sonidos son de algo que traza un puente entre esa Camila, mamá, hasta llegar a crear un hogar para niños, que ahora nos va a contar, que es Amaranta. Entonces por allí andan, hay bebés chiquititos, 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 hay dos gemelitas de ¿cuánto? De 3 meses ahora. De 3 meses en crianza aquí en Hogar Amaranta. Hay nenitos hasta 4 años, entonces se escuchan los momentos del día en que van a comer, en que se cepillan los dientes, ahora van a la siesta, hay un orden en Amaranta, hay un espacio precioso. Entonces hay todo un proceso que les vamos a contar desde esa Camila, ¿y tu esposo se llama? Cristian. Cristian y Camila dando entonces vida, primero un hogar de tránsito, ¿no? Sí. En la casa de ustedes. Sí, eso que quedó dormido por un momento, que no era ese el momento, volvió después justamente cuando se abrió todo esto de poder entregarlo al mundo y lo social, ¿no? De la conexión con todas las situaciones sociales que estábamos viviendo, sí, y empezar a ver que había tanta necesidad en el entorno y muy próximo, a veces pareciera que está más lejos y está muy claro, cerca. Y bueno, fui a un hogar como voluntaria para conocer un poco acerca de las dinámicas. Ahí estuve un tiempo y después me acerqué a otro espacio que estaban necesitando mucha ayuda. Sí. Y ahí manifiestan esto de que lo que necesitaban eran familias que puedan acoger bebés. Claro. Transitoriamente, sí, siempre. Y bueno, y así fue, como inesperadamente, porque no era la búsqueda, sí, en ese momento, claro, eso llegó. Hablamos con la familia, todos aceptaron y fue en esta casa, digamos. O sea, donde que tus hijos también dijeron, tengamos niños, dijimos, en tránsito. Sí. Qué maravilla. Todos, los 6 decidimos que era eso, en ese momento estábamos dispuestos a recibir. ¿Qué edades tenían tus hijos? La más chiquita tenía 4, el otro tenía 9, 13, o sea, 16. Así que se abre la familia y cómo llega es eso, que es, hay un hermanito transitorio. Sí. ¿Cómo llega luego a Hogar Amaranta, que es lo que hoy existe? Bueno, con estos dos niños, que fueron dos niños en tránsito, primero uno, otro después, sí, fueron hermanos, son hermanos, pero en ese momento no se sabía y sí, wow, llegaron, después llegó una hermana. Se abrió un nuevo mundo porque ahí conocimos judicialmente lo que sucedía también y sí, tuvimos que luchar por sus derechos también. Sí. Entonces, para que fueran a la misma familia en adopción, entiendo, etcétera. Fue un momento difícil, pero eso nos permitió adentrarnos bien en la temática. Y después ya no era suficiente, 1 o 2 niños. Dijimos, esto es para más. Sí. Entonces, bueno, ahí empecé como fuertemente con un camino interior, así
de incomodidad muchas veces, de sentirme frustrada, de quería ponerlo para más niños y cómo iba a ser, pero que esto no podía quedar ahí. Momentos de angustia, momentos de mucho impulso, ¿no? Como esos procesos que hacemos humanamente. Claro. Y así fue como en un seminario que estaba haciendo social, manifesté esto y digo, yo necesito, o sea, esto, si hay personas que quieren acompañarme, yo quiero, pero siempre desde el concepto de armarlo entre varios. Entre varios. Juntos. De hecho, con hay, otros. Claro, era, hay otros. Ese fue algo que rigió desde el primer instante donde lo abro, ¿no? Sí. Es con otros, juntos, llevar adelante, ya era. Porque claro. Es una tarea que es muy grande. Seguro. Y sabía que se podía lograr entre muchos. Seguro. Y eso es, se logra y uno lo ve día a día con la ayuda de todos, que eso también, sí. Por ese motivo estás vos también sí. Hoy acá, que solo uno no puede, que es siempre en el trabajo con otros y para otros, ¿no? Claro. Claro. Sí, eso es un gran desafío. ¿Qué significa Amaranta como nombre? Amaranta viene de la semilla del amaranto, ajá. Que es llamado kiwicha también. Sí, sí. Es una semilla que es muy fuerte, que resiste suelos pobres, suelos inundaciones, de todo tipo, áridos. Sí, sí. Resistente a todo. Sí. Y realmente de ahí nace el nombre, porque el seminario donde yo justamente participaba en ese momento, que hoy sigo participando y sigue existiendo, se llama Seminario Kiwicha. Mirá. Y que es del amaranto. Claro. Entonces todo fue cerrando. Qué maravilla. En ese momento. Resiliencia y resonó. Pura. Resiliencia uh-huh. pura. El niño que viene aquí uh-huh. viene bajo condiciones difíciles. Sí, sí, traumáticas. Viene, sí. Claro, viene sí. bajo ese... después de estar en un suelo árido. Sí, son todos niños que vienen huérfanos, abandonados, víctimas de maltrato, abuso, violencia, sí. en situación de vulnerabilidad total sí. y riesgo social en todos los sentidos, ¿no? Sí. Así uno los recibe con ese nivel de trauma. Y empezamos a trabajar de lo más básico, que es, bueno, el amor, por supuesto, todo, cada que viva en cada gesto, el sí. amor, el gesto amoroso, ¿no? Sí. Y el respeto. Eso es, nosotros decimos, tenemos un loguito, que es un eslogan, sería sí. abajo, que es juntos por una infancia respetada. Sí. Y eso es lo que intentamos todo el tiempo, ser coherentes con eso y el respeto entre nosotros también, los adultos. Claro. Porque si no vive el respeto entre nosotros, el niño no puede verlo tampoco ni vivirlo. Y así empezamos a trabajar con esas bases, poniendo mucho ritmo, que sea un día orgánico, sí. ¿no? Y estando atentos a las necesidades del niño. Y brindando, sobre todo, un adulto referente, que el niño tenga un adulto referente, que sepa todos los días quién lo va a bañar. Que hoy no lo bañas vos, mañana yo, pasado no sé quién va a venir sí. y te va a bañar, ¿no? Y el niño vive en esa inestabilidad, ¿no? De no saber, ¿no? Sino que todo lo contrario, tratamos de trabajar justamente en que él pueda reconstruirse, ¿no? Con un adulto referente, a quien él refiere y sabe que todas las mañanas el desayuno lo toma con esa María. Persona, claro. Y a la noche lo acuesta Juana, ¿no? Cada y lo baña también. ¿Cómo se llama el referente? Cuidador o cuidadora. ¿Cuántos cuidadores hay y cuántos niños hay? Bueno, en este momento hay 20 cuidadores, tenemos 3 salas, las muy pequeñitas que tienen una atención muy especializada, que es una cuidadora con 2 sí. niñas gemelas. Sí, las chiquitinas. Ajá. Después está la sala de los bebés, que hay otra cuidadora, digamos, por turno, es una cuidadora con 4 niños en este momento. Y después hay otra sala con los más grandes, que rondan entre 2 y 4 años, que hay 2 cuidadoras con 6 niños, a veces 7. Sí. O sea, por momentos ingresan y egresan, ¿no? O sea, es dinámico eso. Entiendo. También. ¿Entre qué edades están los niños? De 0, digamos, recién nacidos, hasta 4 años. Recién nacidos. Hubo una escena en el recorrer el hogar, entrar al pequeño cuartito donde están las gemelas, la placidez del momento, uh-huh. y me llamó mucho la atención de la cuidadora. O sea, estaba totalmente allí dando la mamadera, uh-huh. y la otra nena totalmente relajada en la cuna, sí. ¿no? ¿Cómo llegaron esas nenas y cómo describís el proceso de lo que pasó con ellas en este tiempo?
Bueno, generalmente los niños así pequeñitos o no tan pequeñitos ingresan con una tensión corporal, ¿no? Hay tensión general en el tono muscular, ¿no? Claro. Entorno nuevo, adultos, caras nuevas. Entonces trabajamos mucho justamente la coherencia desde el adulto, el acompañamiento, para que puedan reconstruir justamente esta confianza con un adulto nuevo, en el sostenimiento del referente, esto que hablábamos recién, que sea el mismo, la misma persona, y entonces eso me da seguridad afectiva y emocional. Y también esto de, si yo desde el primer día, el niño es competente, es un ser competente. Sí. Desde el primer día yo te digo, voy a ponerte el buzo. Sí. Pongo tu mano dentro de la manga, voy describiendo lo que voy haciendo y soy coherente entre lo que pienso, digo y hago, ese niño en pocas horas, pocos días, va entregándose porque tiene un adulto confiable que lo que dice lo hace. Entonces automáticamente el niño empieza a relajarse, relaja el tono muscular y se entrega hasta que uno ve que duermen con los bracitos distendidos. Incluida la las bebés mirando al cielo, que dormían así. Incluida las bebés que están pequeñitas que llegan con este gesto, ¿no? De tensión. Claro. Sí, claro. Exactamente. Y se ven todos. El niño mayor que no se quiere cambiar cuando llega, que ve al adulto y hace el gesto así, ¿no? Sí. De que no quiere que lo toque. Sí. Y poco a poco, muy poco a poco, eso se tiene mucho recaudo y cautela en cada movimiento, movimientos pausados, lentos, donde se le anticipa todo lo que se le va a hacer. Poco a poco el niño empieza a hacer así y después ya se cambia, propicia todo, se entrega al cambiado, al baño, que también es otra situación muy, muy íntima. Y dentro entonces de esa estructura están las cuidadoras y las hadas. Las hadas. Varones y mujeres. Totalmente. Hadas y hados. ¿Qué hacen las voluntarias, los voluntarios hadas y hados? Sí, hadas y hados, también hay cuidadores. Ajá, hombres varones también. Eso lo nombro también porque es bien precioso. Maravilloso. Es maravilloso, sí. Sí, maravilloso. Sí, muy lindo. Y las hadas y hados lo que hacen es todo, ellos están en el mundo material que rodea al niño, digamos, y asisten a la cuidadora o al cuidador, que no les falte nada para que puedan tener la atención con el niño, ese cuidador. Está el pijama, está el pañal, está todo limpio, eso es lo que hacen esos voluntarios. Exactamente, buscan los pañales que estén en su sitio, el óleo, el algodón, la ropa que se van a poner, que esté en sus placares y no esté en el lavadero, para que la cuidadora o el cuidador no tengan que ir al lavadero a buscarlo y tengan que desatender a los demás niños. Hay una posición en el entorno también donde viven, donde están sus camas, de todo, digamos, como un dispositivo, se diría, de cambiado, donde está pensado para que el cuidador esté siempre mirando a los niños y con la atención plena ahí, ¿no? Que esté realmente. Y también ponemos mucho hincapié en los momentos y la calidad del cuidado, en los momentos, les llamamos momentos privilegiados de intercambio, sería. ¿Qué serían? Que serían la alimentación, el cambiado, el baño y el sueño. Y después hay un último momento que es el juego autónomo, que eso después, siendo bien abarcado y satisfecho todas sus necesidades y habiéndose hecho realmente como un proyecto juntos, ese momento de cambiado, de alimentación, donde hay participación, lo que decías hoy, ¿no? 100% presencia, ¿no? Estoy acá, no te doy la mamadera mientras hablo por teléfono, mientras converso con vos y te digo que vayas a comprar algo, ¿no? Eso ya no sería atención plena, digamos, ¿no? Sí. No es estar 100% presente. Y el niño, todo niño, necesita de eso, ¿no? Claro. De la atención en los momentos privilegiados, estar ahí, ¿no? Que el adulto esté, forme parte, juntos de eso. Y ahí es donde el niño queda satisfecho y puede tener justamente las fuerzas para ir a jugar. Y ahí sí, en el juego, elegir con qué jugar. Autónomamente va de la dependencia a la autonomía, ¿no? Claro. Es un proceso. Es mirado, pero está autónomo. Sí, exactamente. En un entorno que en realidad el adulto también está activo pasivo porque preparó ese espacio, es una estimulación indirecta, digamos, ¿no? Donde está preparado el espacio seguro para no tener que estar todo el tiempo interrumpiendo y decir, no, ahí no te trepes, ahí cuidado, eso, no te vas a caer. Eso es muy importante. Pasear por Amaranta es ver espacios de seguridad. No hay exceso de nada, no hay exceso de juguetes, todo está en orden, es un orden natural, no forzado.
los objetos son sencillos, de madera. Uh-huh. Todo está, veía dos camitas pequeñitas, una con baranda, porque ese nene todavía no puede no tener la baranda, y cuando puede no tenerla, está la otra camita que no la tiene, porque uh-huh. ya tiene esa autonomía. Exacto. O sea, de crear un entorno seguro en todo sentido, también en lo material. Totalmente, claro, tal claro, cual, exactamente. Claro. Uh-huh. Me llamó la atención, y a la vez es lo que imaginaba, cuando entré, ver a los nenes jugando, todos sonrientes. Uno diría, qué infancia feliz estos chicos, ¿no? No podría presumir así de antemano que son chicos que provienen de todo lo que vos describís. Y al acercarme, yo siempre hago esto, lo natural para mí es decir, ¿te puedo dar un beso? Y una de las nenas me dijo no. Y creo que es necesario ahora que nos están escuchando, para el que le interesa este tema, de uh-huh. aunque sea porque uno fue niño, de eso no hay duda, uh-huh. tenga o no tenga niños a su cargo. A nosotros nos hacían así, nos tiraban el pelo, el lindo pelo que tenés, y nos abrazaban. ¿Por qué tenemos que querer eso? Uh-huh. Entonces poder eso, que la nena me pueda decir que no, y que yo tome eso como algo natural, uh-huh. creo que hoy, 2019... tiene que ser enseñado en todas partes. Uh-huh. Me parece fantástico eso, que la nena pueda decir que no. Uh-huh. Porque esa nena está educada para ser ella, ser un individuo uh-huh. autónomo, ¿no? Uh-huh. Esto que dijiste, sin aclaración, y te preguntaría, dijiste, porque el niño es un ser competente. ¿Qué significa que el niño es un ser competente? Bueno, primero que nosotros creamos que lo hacemos competente o no, si sí, nosotros lo pensamos, sí, ¿no? Porque si uno piensa que total es bebito, no escucha, total no sabe nada, ¿no? Claro. No importa, hablamos todo adelante de él porque total uh-huh. está haciendo otra cosa. Es un nene. Nosotros consideramos lo contrario, ¿no? Sí. Es un ser que descubrimos poco a poco quién es, sin por duda, supuesto, pero es un ser que vino a la tierra, que trajo algo, totalmente, ¿no? Que uno tiene que acompañar, pero no obstruir y no pretender que haga lo que uno quiere, sino respetar, y ahí encontrar el espacio intermedio en eso, ¿no? El equilibrio sería, claro, ¿no? Entre lo que el niño manifiesta y el gesto de uno, ¿no? Hasta claro, dónde nos encontramos con claro, ese límite. Y eso es un arte que uno va aprendiendo, sin con duda, ellos, y cada uno individualmente, ¿no? Sin cada duda, uno trae algo individual. Hay una expresión que yo siempre la digo en las clases de psicología transpersonal, de un autor que se llama Ken Wilber. El principio básico de la psicología transpersonal es que cada uno es una porción del todo, uh-huh. inclusive los amigos animales, que viene a evolucionar. Uh-huh. ¿No? Entonces, totalmente, no sabemos realmente quién es, uh-huh. a qué vino, uh-huh. qué talentos guarda para que después se desplieguen, ¿no? Como una hojita, como una flor. Uh-huh. Y Ken Wilber dice que cada uno tiene una porción del todo que viene a evolucionar bajo condiciones tales que necesariamente se lo impidan. O sea, hay impedimentos uh-huh. que cada uno de nosotros va a tener que sortear. Totalmente. Que pueden ser padres sobreprotectores, padres no educados, ausencia de padres. Lo que entiendo por cómo veo, que inclusive en el nombre Amaranta es que el niño con ese impedimento que nació, que fue muy fuerte, uh-huh. muy inicial, que ya está marcando al uh-huh. cuerpo, se pueda ya generar otra vuelta de esa uh-huh. espiral evolutiva para que cuente con recursos y cuente consigo mismo. Sí, qué bueno que decís esto, porque nosotros consideramos desde el momento que cruzan la puerta sí. de Amaranta, que no es un momento, un tiempo, hasta que vayan a adopción, hasta que vuelva claro, con su familia de claro. origen. No es un tiempo de espera mientras, sí. sino que es un tiempo de fortalecimiento. Sí. Y de brindarle herramientas para que se las lleve, porque claro. en realidad está transitoriamente acá. Claro. Entonces lo mejor que podemos hacer es empoderarlo, fortalecerlo, que pueda sanar sus traumas y que todo eso se lo pueda llevar. Por eso cuando decimos de la dependencia hacia la autonomía, está ahí eso, ¿no? Porque hacemos un camino, digamos, le propiciamos para que él tenga esa autonomía, para que después la pueda desplegar en el mundo. Si yo genero todo el tiempo situaciones de dependencia, claro, ¿no? conmigo, el día que se va es un y no me tiene,
claro, no, nos tiene, no tiene a su cuidador o su cuidadora, uh-huh. Se le vino el mundo abajo, ¿no? Claro. Quedó es otro abandono, un segundo abandono que le cargamos claro. al niño. Entonces hay un espacio donde cuidamos mucho, sagrado le decimos, entre el adulto y el niño, que tiene que ser preservado y cuidado y con mucha atención. Sí. Porque lo mejor que le puede pasar a ese niño es llegar a donde tiene que llegar. Que es una familia de adopción o familiares de su familia de origen que sí puedan acogerlo en forma segura. Exactamente. Y justamente ahí uno puede decir, pero bueno, esto, ¿cómo haces? Sí. ¿Dónde está? ¿De qué manera lo llevas sí. adelante? Porque es difícil. Y esto ayuda mucho de la manera que trabajamos acá, ¿no? Claro. Que es esto de los momentos privilegiados que decíamos. Si yo cuando te estoy cambiando tengo respeto por vos, hay una distancia óptima, le llamamos, ¿no? Como perfecto. Para ponerlo, ¿no? Una distancia óptima, perfecto. Ni en el pegoteo, ¿no? Que te genere, uh-huh. que genero, puedo generar pegoteo, porque tal vez lo necesito yo. Claro. Ay, perdón. O desde la distancia, ¿no? Fría, ¿no? Como una distancia sí. donde vos quedás distante. No. Sí. Es un equilibrio, ¿no? Es la distancia óptima ahí. Hablamos mucho de eso. Y encontrar mediante los cuidados, la calidad de los cuidados, ese lugar que el niño pueda recibir, pero dando lugar a que él se fortalezca. Entonces, en esto está el cambiado, por ejemplo, tomé como ejemplo el cambiado, se da en todas las instancias, en el baño, ropa, la alimentación, sí. se da en cualquier situación, donde el espacio es un lugar donde el niño puede tomarse de la baranda, puede pararse mientras yo lo estoy cambiando, y yo acompaño el movimiento del niño con la claridad de que el objetivo tiene que ser cumplido, claro. por supuesto, no empezamos claro. a jugar en ese claro. espacio, ¿no? No, porque uh-huh. estamos para cambiarnos ahí. Sí. Siempre tiene que estar, ¿no?, esa claridad. Pero a la vez acompaño sus movimientos. No lo censuro, no lo invado, no sí. lo presiono. Sí. Y él va entregándose. Es un proyecto uh-huh. juntos donde el niño pone la mano, pone el pie. Después aprende solo a ponerse claro. la media y yo lo espero. Claro. Por más que yo la pueda poner más rápido a la media. Claro. Ahí no se trata de eso, claro, sino claro. que él se lleve esas herramientas. Seguro. ¿No? Está en cada pequeño gesto. Entonces yo lo espero y se pone la media. Y por ahí se la puso al revés y se dio cuenta. Se la saca y se la vuelve a poner. Claro. Y yo lo espero. Claro. Porque ahí está el tesoro que se lleva después de autonomía. Claro. Claro. De saberse que él puede para la vida. Seguro. De que no le van a alcanzar todo en las manos. De que él puede salir y lo va a lograr y puede lograrlo. Claro. Entonces, todas experiencias que los lleven a vivir esos procesos claro. de conquista, ¿no? Claro. Lo mismo del gateo, del rolar hacia el andar. Sí. También los esperamos. Sí. Les propiciamos los elementos para que lo puedan lograr. Pero no los llevamos caminando de la mano, uh-huh. ni los sentamos. Uh-huh. Porque ahí no estaría logrado desde sí mismo. Entiendo. Sino que lo logre él. Qué metáfora para cualquier edad, ¿no? Y sirve para toda la vida, es esto que vos claro, decís. Para toda la vida. Sí. Estás hablando de cualquier edad. Pensaba en, claro, para quien nos esté escuchando, hay todo un, en distintos países de nuestra habla hispana, adoptar niños es muy difícil, todo el proceso de adopción. O sea, Maranta no es un lugar a donde papás puedan decir, uy, aquí encontramos, vamos a Maranta y adoptamos un niño. O sea, ustedes son una asociación civil sin fines de lucro uh-huh. que está con en un contexto legal en relación sí. al Estado. O sea, que sí. el niño es adoptado a través de la vía legal que el Estado provee, ¿verdad? Sí, totalmente. Ya. Sí, tenemos un convenio con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sí. Y estamos todo el tiempo en conexión con defensorías, juzgados, por los expedientes de cada niño. Claro. Son todos judicializados claro. los niños que están acá. Y para hacer su camino de adopción lo hacen a través de, si uno quiere adoptar, tiene que ir al registro único sí. de adopción, digamos, y ahí hacer el proceso. Después el juzgado determina de dónde viene el niño. Claro. Para cada familia, cuál claro. es el niño. Claro. Me contabas acerca de que este modelo de hogar, sí. que es diferente, que es único, ¿verdad?, uh-huh. en Latinoamérica, tiene sus raíces allí cuando termina la guerra en Hungría. Uh-huh. ¿Puedes contarnos un contar poquito un de eso? Eso? Sí, nos inspiramos en un hogar que funcionó en Hungría, en Budapest, por más de 60 años, con niños posguerra, donde se creó un nuevo paradigma en el acompañamiento de un niño institucionalizado. Sí. Que es a través de todo lo que justamente contaba, eso es todo experiencia del OXI, y que es este hogar, y donde pudo evaluarse esos niños a lo largo de 60 años
pudieron reinsertarse en la sociedad. ¿Qué tipo de adultos eran? Formar familia, uh-huh, que es una situación muy poco frecuente en niños institucionalizados. La Organización Mundial de la Salud lo reconoció con cero índice de hospitalización y cero índice de delincuencia por la UNESCO también. Entonces, wow, eso cobró una... fue como un nuevo paradigma en el mundo. Claro, claro. Y psicólogos, médicos de todos los lugares fueron a observar qué está pasando acá, cómo puede ser, ¿no? Claro. Que se estén logrando esto, si se están revirtiendo situaciones. Y bueno, en esa, después llegó acá a Argentina, hay, sí, personas que lo trajeron, esta modalidad. Hay un hogar en Ecuador que nosotros fuimos a capacitarnos allá hace 3 años, donde funciona, inspirados también en esta modalidad, por, sí, supuesto, con las cosas culturales del entorno y de cada lugar, como nosotros, claro, también. Claro. Y bueno, eso es, o sea, hay un amplio respaldo en esto que estamos haciendo. Nosotros no lo creamos, digamos, esto existió y existe. Entiendo. Y nosotros lo llevamos adelante porque también es aplicable para todo niño, ¿no? Niños de hogares, esto que estamos hablando de la calidad del cuidado. Totalmente. El desarrollo de la voluntad en los primeros años de vida. Los primeros años se sientan las bases para toda la vida. Mm. Entonces, si uno puede trabajar ahí, con la, ¿sé?, voluntad para que del niño. Un niño, no es un bien muy preciado la voluntad en esta época de tocar un botón y que suceda. Exactamente, eso no lo podemos perder nunca porque lo que no se desarrolló ahí, después es muy difícil compensarlo. Claro. Se puede, yo digo que todo se puede, en la vida todo es posible. Aunque sea autoeducándose. Totalmente. ¿Cómo educas a un niño para que desarrolle la voluntad? Puedo contarte algo muy pequeño, por un favor, ejemplo muy pequeñito, pero accesible a cualquiera para que lo pueda comprender. Un niño que está en el piso y quiere acceder a un juguete que lo tiene a una distancia que no llega, sí, por supuesto. Sí. Entonces el niño intenta, se esfuerza, no gatea todavía. Ajá. No tiene ese elemento que todavía, ajá, no lo conquistó. Entiendo. Pero quiere acceder a ese juguete. Yo tengo dos, puedo hacer muchas cosas, pero una de las opciones es acercarle. Sí. ¿No? Acercarle porque pobre no llega. Pobre, ¿no? Claro. Pobre no llega, ¿no? Entonces le acerco el juguete y ya está. Y tengo otra opción donde yo lo acompaño, lo espero, va a intentar 10, 20, 30 veces. Cuando lo logra, la satisfacción y el proceso es tan único que eso es para toda la vida. Claro. Eso de yo puedo, claro, ¿no? Esa vivencia, ¿no? Intento, ahí está la voluntad continuamente plasmada, continuamente, ¿no? Claro. Y eso ya no me lo saca nadie, es porque es mío, claro, ese proceso. Para siempre. Entonces, en esos procesos de voluntad está en todo, está en, cotidianamente lo tenemos al alcance. Claro. Vivimos tal vez demasiado con mucha velocidad, sí, y no les permitimos, no los esperamos. Pero el niño tal vez puede ponerse el buzo solo o una zapatilla y uno está apurado, que no llega a algún lado, entonces se lo ponemos. Sí. Y continuamente inhibimos esa, sí, voluntad. Sí. Que después esa voluntad se transforma en compromiso con el mundo. Claro. ¿No? Claro. En el desarrollo, claro, todo va transmutando y va a parar, claro, a otro lugar, ¿no? Claro. Y entonces son espacios conquistados para siempre. Maravilloso. Bueno, eso es un poco. Se me ocurre, corregime si me equivoco, para ir redondeando, sí, porque me parece esto muy importante para, esté en cualquier lugar del mundo quien nos está escuchando. Uh-huh. Amaranta tiene entonces la estructura creadora, que es un grupo de personas comprometidas en, uh-huh, que esto existiera, uh-huh, que tuviera espacio en la que antes fue tu casa, uh-huh, tu propia casa. Después están los cuidadores, después están los voluntarios, que son las hadas y los hados. Uh-huh. Y después hay una beca por niño, sí, pero eso alcanza a cubrir algo básico. Entonces hay madrinas y padrinos, uh-huh, ¿por qué? Porque en esa estructura que la armo como un repollo, sí, los cuidadores no son voluntarios, los cuidadores tienen que ser siempre los mismos, uh-huh, tienen un sueldo, cumplen un horario, uh-huh, y para que este modelo se sostenga y el niño tenga siempre ese referente y cada cuidador tenga solamente muy poquitos niños, serían 2 o 3 cuidadores por tres, niño. 4, claro, ahí, máximo. O sea que van, para que eso se sostenga, no alcanza nunca el dinero que ingresa para sostener la estructura. O sea, el buen comer, el buen todo. No hace falta donaciones de pañales, no hacen falta donaciones de juguetes, no hacen falta eso. Pero lo que sí hace falta es
que desde cualquier lugar del mundo, y yo lo enuncio así, donar, ser madrina o padrino de Amaranta costaría lo que, si ustedes van al supermercado, compran tres productos de los que se consumen en casa, o dos productos, depende de la inflación de vuestro país. Desde cualquier país se puede donar, porque el dispositivo está entrando al sitio web de Amaranta, y uno puede, después ya por débito automático, ya sabe que donó ese dinero, que no va a ser tres productos de almacén para la cocina de Amaranta, sino que va a ser los sueldos del cuidado especializado que tienen los nenes, cada uno de ellos, porque cada cuidador está entrenado bajo esa mirada de no es nada más que cuidar que no se golpee el nene. Está entrenado para todo esto que Camila nos estuvo explicando. Uh-huh. Así que si de escuchar a Cami esta conversación, de sentirse empatizar con este proyecto, sienten que, la verdad, yo podría donar dos cajas de arroz o lo que sea, traducidos en la moneda de hoy de este país que es Argentina, que va cambiando siempre, pero de la moneda de cualquier otro país, desde España, o está alguien en Turquía de habla hispana, ¿puede donar Amaranta? Sí, de un modo muy sencillo. Así que invitamos a quienes quieran ser padrinos, madrinas, ahí sí hace falta muchos. El proyecto de Amaranta económicamente es muy sustentable porque eligió tener 800 padrinos, madrinas, por muy bajito costo. O sea que muchas personas tengan el honor, o tengamos el honor de ser padrinos, madrinas, por un costo bajísimo. Entonces ahí se vuelve sustentable este proyecto, que no aspira a tener más niños ni un espacio más grande, sino a sostener esta calidad. ¿Hay algo para corregir de esto o agregar, Camila? Ojalá podamos el día de mañana replicar y... Ojalá. Llevarlo a otros espacios. Nosotros igual estamos siempre disponibles para brindar capacitación. Nos están pidiendo en otros hogares que podamos ir. Eso es muy lindo. Pero principalmente es esto que vos decís. Es siempre desde el concepto, digamos, que entre todos se puede. Sí. Y sobre todo que ellos puedan hacer un camino de transformación para empoderarse y llevárselo a sus vidas y poder tener una vida diferente. Claro. Y ya transcurrieron más de 25 niños, porque van rotando, claro. Esto que decíamos, y justamente que muchos más puedan hacerlo, ahí está el tesoro, ¿no? De Amaranta, una transformación social también. Claro, 25 niños, porque Amaranta nació en el año... 2017, en agosto de 2017. O sea, ahora que estamos filmando este encuentro, es muy nuevito el hogar. Un hogar así siempre está en riesgo de extinción. Siempre está en riesgo de extinción. ¿Por qué? Porque los padrinos a veces, por las razones de la vida misma, se van apartando, van para otro lado, las vidas cambian. Entonces siempre van a hacer falta padrinos y madrinas, y debemos cuidar cualquier proyecto como este para que nunca esté en riesgo de extinción. De decir, estamos por cerrar porque no podemos pagar los sueldos. O sea, eso... en este momento es concretamente así, o sea, estamos en mayo de 2019, se estira hasta julio, o sea, hoy, pero esto, si ustedes lo están viendo en el 2022, posiblemente esté pasando algo parecido en este hogar o en una réplica. Entonces, esto, dar la oportunidad, para mí, que un niño se críe en un proyecto comunitario, da la oportunidad a que estos niños sean quizás los padrinos del mañana. Porque van a armar sus vidas, sus trabajos. Así como mi mamá, que se crió con un ama de leche de aquel entonces de la casa cuna, les contaba, yo tiene 88 años, mamá tuvo en nuestra casa pobre niños en tránsito. O sea que era un hogar de tránsito, de a uno, como hiciste vos. Y bueno, es una mujer que luego dio todo lo que recibió de esa mujer que durante 3 años la amamantó de amor. La amamantó literalmente y le dio... amor. Creo que el amor que mamá tiene no se le odió su papá, que la molía a palos, literalmente. Sino que fue un amor inextinguible, esto que vos decís, ¿para siempre? Sí, para siempre. Sí. Porque eso se forma, se consolida hasta en el cerebro. Se consolida el cerebro. Cerraría con esto, con el permiso. Hay una rama de las neurociencias que se llaman neurociencias contemplativas, que han encontrado... con experimentación amorosa, con bebés chiquititos,
las herramientas o la justificación para decir desde las neurociencias que el cerebro nace con una capacidad de bondad innata. Uh-huh. O sea, el cerebro, no hace falta que hablemos del espíritu si quieren. Uh-huh. El cerebro, se pueden googlear a Richard Davidson, el cerebro nace con una capacidad uh-huh. de bondad innata. ¿Qué pasa después? Pasan los adultos por ese cerebro. Creo que en esto que vos describís uh-huh. es como cuidar esa bondad innata sí. para que si se lastimó un poquito su posibilidad de emerger, correr uh-huh. las piedras para que el impedimento uh-huh. se convierta en una posibilidad de cuidar esa bondad innata. Totalmente. Y me gustaría pasarte a vos la voz para que le cuentes a la gente esto de que Amaranta es un proyecto en red, que puede involucrar al que nos está mirando. Sí, sí, es un proyecto en red porque así lo sentimos, ¿no? Cada donante que se suma, se fortalece la red. Y cada vez somos más los que permitimos, me emociona porque... Sí, emociona. Claro. ¿Cómo no? Sí. Esa es la materia prima de Amaranta, es amor. Es amor. Gracias. Gracias por tu corazón. Gracias por tu bueno, corazón. Bueno, eso es lo que permite ser muchos y llevar adelante esto. Uh-huh. Y esa red se va fortaleciendo a medida que se van sumando, cada uno que se suma. Y nosotros lo que les devolvemos continuamente es, por supuesto, la posibilidad de venir a Amaranta, acercarse a conocer a quien quiera. Hay reuniones y si no, un espacio generado especialmente, no hay ningún problema con eso. Y también esta posibilidad de recibir historias mínimas, le llamamos, de los bebés, de los niños, lo que va sucediendo día a día claro. acá, también hacemos devolución para que todos sepamos qué claro. está pasando en Amaranta. Qué maravilla. Así que bueno, qué eso maravilla. También para compartir, que es una red de sostén muy importante. Quiero contarles también que es la primera vez que nos vemos. Sin embargo, cuando pasa algo donde no hay ego, no hay interrupciones de la personalidad, lo que pasa es esto, ¿no? Es amor, es el encuentro. Es el encuentro, con mayúsculas. Gracias por ese encuentro. Gracias a vos, muchas gracias. Gracias por crear este gracias. Espacio. Gracias. Qué lindo, qué lindo. Gracias.